4, 3, 2, 1. Es la primera vez que hacemos esta actividad en esta parte de la ciudad, en las instalaciones de la feria. Y yo quiero agradecerle a todo el equipo de la feria que encabeza Lauro, a todos ellos, gracias. Gracias por toda la lata que les hemos estado dando todo este tiempo. Hace unos días se inauguró el alumbrado de todo el centro histórico, de la parte de las Alamedas, que lo pueden ir a disfrutar con su familia. Hoy estamos inaugurando esta feria donde todo es prácticamente gratuito, la entrada, el estacionamiento, la pista de hielo, las posadas, los aguinaldos. Y aparte, pues está el nacimiento también en el Parque Guadiana. La materialización de obras que hemos hecho junto al gobierno estatal, el gobierno municipal, pues son muestras de que estamos haciendo un trabajo en equipo, pero que también se vale divertirse, se vale reconocer una época tan hermosa, tan bonita, donde nos une el amor, la paz y la solidaridad. Y los eventos que hemos tenido como este, que viene nuevamente a unir a la gran familia de Durango, pues te los tenemos que agradecer porque él tiene un compromiso muy firme junto con la señora Marisol Rosso de unir a la gran familia de Durango. Gracias por darnos esta oportunidad de participar, pero sobre todo de unirnos más como familia de Durango. Hoy arrancamos el trenecito, mañana arrancamos el nuevo Bebe Leche. Y bueno, pues eso quiere decir, como dijo Toño, que estamos trabajando juntos, de la mano, muy echados para adelante. Y pues que los paisanos, nuestros niños, nuestras familias, tienen muchos lugares a donde poder ir todas estas vacaciones. Esta feria será de hoy hasta el día 7 de enero, así que hay que disfrutarla. Gobierno del Estado de Durango.